Si has tenido problemas para obtener un dominio gratuito en Freenom y te sale que no está disponible, aquí te traemos la solución. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la página principal de Freenom y nos vamos a encontrar aquí en este buscador. Aquí vamos a buscar el dominio que queremos. Por ejemplo, nosotros queremos un dominio para Hightech. Y vamos a pulsar aquí en comprobar disponibilidad. Ahora nos aparecen los que están disponibles y no disponibles. Aquí hay unos no disponibles porque ya los hemos escogido anteriormente. Pero acá nos aparecen los que podemos escoger que todavía están libres. Y si le damos en consígalo ahora, nos va a salir que no está disponible. Y si hacemos con los demás lo mismo, nos va a salir el mismo inconveniente que te está saliendo a ti. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, simple y sencillo. Solamente vamos a mirar los que están disponibles, los que nos aparecieron disponibles, que son estos tres, y vamos a escoger la extensión que queremos que tenga nuestro dominio. En este caso vamos a probar con .ga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el dominio completo acá, es decir, hightech.ga. Ahí, acá arriba tú vas a escribir tu dominio, el nombre de tu dominio y la extensión que quieres, ya sea si es .tk en el caso de que esté disponible, o .ml, o cualquier extensión que esté disponible cuando hayas consultado tu dominio. Entonces en este caso yo quiero hightech.ga y voy a darle en comprobar disponibilidad. Y nos aparece que hightech.ga está disponible, aquí lo podemos ver, y ya lo hemos seleccionado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es darle en finalizar la compra. Y ya está solucionado el inconveniente. Ahora ya hemos superado el problema de la disponibilidad y lo que tienes que hacer de ahora en adelante es seguir el paso a paso del tutorial que te vamos a dejar en la descripción de este vídeo. Y por si fuera poco, también te vamos a dejar un vídeo donde te mostramos el hosting profesional gratuito que nosotros recomendamos aquí en Hightech y que está disponible para ti. Ahora, si te pareció interesante y muy útil nuestro vídeo y estás agradecido, bueno, lo único que te pedimos es que te suscribas ahorita mismo a nuestro canal. Sería bueno que por cada persona que vea este vídeo fuera un nuevo suscriptor. Y también que le des like y compartas este vídeo porque hay muchas personas que tienen este inconveniente con Freenom. Y sería bueno que tú les ayudes a solucionar este problema compartiendo nuestro vídeo. Y recuerda que Cristo murió por ti. No seas indiferente al amor de Dios. Bendiciones. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube y también no te pierdas de ninguno de estos vídeos que te recomendamos a continuación. Apoya Arca 7 Technologies.